A song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make. Muy buenas, bonicos y bonicas mías, y bienvenidos a una nueva semanita conmigo. Vamos a bloguear together un nuevo weekly. Así que nada, bienvenidos a este un canal inchi que ya cobra por anuncios. ¡Locura! Muchas gracias, ya no me lo sé más con lo del partner. El caso que nada, que voy a empezar esta semanita together. Ayer, perdonar que no grabé así nada de tú a tú, porque vino Carlos el fin de semana de estar de viaje de curro en Andorra y pues obviamente no estuvimos el fin de semana juntos, así que aprovechamos para ayer estar más de tranqui y pues eso, estuvimos viendo Barry, yo estuve viendo Anatomía de Grey, bueno, estuvimos como de tranqui y también me he terminado el primer libro de Blackwater, que me ha encantado, la verdad que muy bien. No es que sea la gran cosa, pero me ha parecido súper entretenido. Y por supuesto, ¿qué ha pasado? No os esperabais lo que va a ocurrir ahora mismo. Pues que esta mañana me han llamado al telefonillo y tengo aquí un paquetito. Que sepa, qué misterio sabrá. La continuación de Blackwater. Es que no voy a decir lo contrario, así que vamos a abrirlo. Vamos a ver, ¿qué tal? Si no están estropeados, están todos bien. Vale, que a mí esto me da un poco de cosa cuando me lo traen así, porque a veces que vienen rotos o tal. Pero viene perfecto, mirad qué bonitos son. Este es el segundo, el del dique, que es el que me tengo que empezar a leer ahora. Es que me lo he comido, me lo he leído en 3 días. Pero es que claro, el tamaño es chiquitito, son 250 páginas, esto se lee en nada. Así que por ahora me está gustando mucho, voy a ir a por el segundo y por supuesto me lo he comprado porque como no he conseguido encontrar ninguna librería, de hecho le encargué a Carlos este fin de semana a ver si podía encontrármelo y fue a un par de librerías de allí a Andorra, a una propia de allí y a una FNAC y estaban agotados. Así que ¿qué pasó? Que ayer cuando vi que ya me lo iba a acabar, dije ya estoy pillando por Amazon y me cogí el segundo que se llama El Dique, que mirad, lo he dicho, qué precioso es que estas ediciones son una locura. Y bueno, ese del dique no está mal, pero mirad el tercero. Y es que por favor, mirad, por esto estoy mirando, también está perfecto. ¿Cómo puede ser esta edición tan bonita, la de la casa? O sea, es que me fascina, mirad qué chulo es. Así que nada, ya tengo los 3 primeritos, ya los tengo aquí. Y por supuesto, van a quedar los 3 siguientes, esto es así. Lo dicho, aunque no os guste leer, es que esto queda tan bonito en una librería, en una estantería, es que queda maravilloso. Así que nada, esta noche me pondré a saco porque luego por la tarde hemos quedado para merendar con los amigos y para ir a la librería Locos, que ya fuimos Carlos y yo en Madrid, la de Red, la librería Low Cost que os enseñé en anteriores blog, y vamos a ir a esa, pero a la de Getafe. Vamos a ir allí, cotillamos, vemos un poquito y luego nos vamos a merendar junticos, así que nada, luego os vendréis conmigo. Y ahora me voy a callar un mes porque ya son casi las 2:30, voy a empezar hoy streaming antes porque luego nos vamos a ir de merendola más prontito y si no, no me da tiempo a hacer stream. Y nada más, hermosos, os sigo contando qué tal va el día, pero por lo pronto ya he empezado a ir. Con esto ya yo estoy contenta de la vida, así que vamos a ponernos a currar un ratito, a streamear, a hacer directo y luego os voy contando. Ya estamos preparados, llevo chaquetica, lo que llevé la última vez, no tengo ganas de complicarme, pantalón Juan Clau, chaqueta también y esto de Lefties, mi mochilita de Longefly de los Aristogatos y ya estamos ready para irnos, así que venga, os venís conmigo y vámonos. Ya estamos por los Getafes y vamos a ver, aquí está el señor Carlonsi. Así es. Y vamos a ir a la librería Locos, que nuestros amigos también han llegado, que han pillado atasco. Así que nada, vamos a acercarnos nosotros mientras y vamos a ver si cotillamos alguna cosita y luego ya a comer. Thank you.
Acabo de grabar el 50 cosas sobre mí, sí. Lo estoy grabando el miércoles y lo tengo que subir esta tarde el vídeo y lo acabo de grabar y todavía no lo he editado. Efectivamente, así soy de loca. Pero bueno, estoy aquí esperando porque acabo justo de terminarlo ahora, son las 12. Y hemos quedado ahora con un obrero que va a venir a mirar una cosa del patio. Porque bueno, no sé si os lo he comentado por aquí, pero han venido unos vecinos nuevos. Han venido con un pedazo de perro enorme, que la verdad que son agrescas. Y nada, ella pues cuando se ven por el patio de atrás se quieren matar. Y por suerte es verdad que tenemos muro, pero la otra parte de arriba pues no es muro. Es como una especie de valla con cuadraditos que por ahí, a ver, es complicado que se muerdan, pero se ve. Así que nada, hemos llamado a un albañil que tiene que venir ahora para que nos dé presupuesto para intentar poner todo lo que es la parte de la valla como con chapa para que así no se puedan ver los perros. Así que nada, estamos esperando a ver si vienen para que nos dé presupuesto y estoy aquí haciendo tiempo. Tampoco quiero perder mucho porque tendría que estar ya arriba con el vídeo volcado de las 50 cosas sobre mí y ya tendría que estar editándolo. Y aquí estoy esperando a que venga el señor obrero, pero bueno, espero que no tarde mucho. Espero que os gustase el videito. La verdad que, bueno, fue un videito cortito, pero me apetecía contaros pues un poquito más de mí. Yo creo que para un especial me parecía muy buena idea, aunque sé que el 50 cosas sobre mí es más antiguo ya que el de los 2000, pero yo claro, no lo he hecho nunca y no sé, me parecía como muy guay, como una cosa en plan de, pues mira, vosotros me habéis dado tanto, pues os voy a dar yo un poquito de mí. Y bueno, oye, me ha costado que al final os he contado cosas mías. Quería compartirlo con vosotros y espero que os haya gustado. Y ahora ya me cae un mes, a ver si viene el señor operero, por favor, que tengo que seguir trabajando. Madre santa, acabo de terminar ya de editar. Tampoco tarda mucho porque he grabado el vídeo sobre las 11:30, me haber puesto a las 12:30 así a editar. Luego he tenido que parar media horita porque ha venido el obrero y ahora son las 3 y he terminado de editar. Lo acabo de dejar subiendo, me falta hacer la miniatura, pero ya he terminado, chicos. Estoy muy ñacónce, mira los pelos que tengo que se me han quedado con los cascos. Pero bueno, he terminado, así que nada, voy a ver si me hago rápido algo para comer. Bueno, a lo mejor me cojo sobras del chino. No sé, estoy reventada. Tengo lo culo que no me lo siento y voy a decir por el Discord que voy a abrir un poquito más tarde stream porque son las 3:15, a las 4 abro directo y quiero por lo menos comer tranquilamente y descansar aunque sea 3/4 de hora, un descansito, así que voy a aplazarlo media horita, a las 4:30. He terminado y orgulloso estoy, creo que ha quedado muy guay. Es cierto, os lo digo por aquí, se me ha olvidado en el saludo decir muy buenas bonicos y bonicas mías. Yo creo que estaba nervocia. En ese vídeo estaba yo un poco nervocia porque es un vídeo especial para mí. Pero bueno, espero que ya lo hayáis visto y que os haya gustado. Y ahora me voy a ver si me hago algo para comer, que ya es muy tarde. Al final me he hecho este batiburrillo porque quedaba arroz y un poquito de ternaco pimientos. Lo mezclo todo y listo. Esto es lo que me voy a comer, que seguro está rico. Y mientras vamos a poner un poquito de Masterchef, que la verdad que esta temporada... No estoy comentando la verdad que hay muchas cosas de Masterchef porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo me he visto todas las temporadas de Masterchef, tanto de los anónimos como los celebrity, y es la temporada más floja de los anónimos. No tengo todavía ningún favorito, me da igual quién gane, quién pierda. Lo estoy viendo un poco por inercia, por eso no estoy comentando tampoco mucho porque sin más, no sé qué opináis vosotros, pero bueno, me entretienen, que es lo que necesito justo ahora para desconectar un poco de estar 24/7 entre grabar y editar. Y ahora, mientras como el arrocito con ternera, un programita de estos me viene divino. Ya toca cenar y acabo de hacer estos dos paninis, que estos son para Carlos, y los míos os los voy a enseñar, que acaba de pitar la del fryer. Es la primera vez que los hago, así que a ver qué tal. ¡Ojo! ¡Qué pinta tienen! ¡Maravilla! Llevan eso, pan, que lo he cortado por la mitad, y he echado tomate, orégano, una camita de queso, un poquito de bacon, otra camita de queso, y ajo y cebolla en polvo. Yo creo que esto va a estar divino. Desde luego, la pinta muy bien, ¿eh? Y lo he puesto a 195 grados a 5 minutos. Ya os contaré qué tal, pero de primeras, me gusta. La buena air fryer, esto es una fantasía. ¡Ojo! ¿Qué es esto, Leti? ¿Qué es esto, Carlos? Son paninis caseros. Paninis súper caserísimos. Mira, Nada también quiere. Nada también quiere paninis caseros. A ver qué tal. Es la primera vez que los hago. Sin vergüenza. Está en modo ven. ¿Sí? Tomate, queso y bacon, ¿no? Sí, y luego ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano. Ah, sí, y el orégano está. Está escondidillo. Está en la primera capa. Y tanto se ha escondido en el garaje. ¡Qué crujentito, eh! ¿Están buenos? ¡Vamos! Y encima paninis caseros, 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 ¿eh? Lo que os he explicado. Esto con panecico. Muy rico. Así que esta receta ha triunfado, ¿no? Nice. Muy bien. Buenos días, ya están Arizotas aquí. A ver si le doy este súper huesoncio que le compré el otro día y estos le encantan, así que se lo voy a dar. Y se va a poner más contenta, ¿eh, Gordy? Ya lo sé, ya va.
Aquí te... ¡Oh, madre santa de mi vida! ¡Qué potencia! Nada, ya está. Ese queda la gorda. Anda, ¿cómo estás poniendo esto? A la gordi. A disfrutar. Ya son las 2 de la tarde. Ya he terminado de hacer stream, que al final me ha animado esta mañana a hacer un poquito de stream, un poquito de charroteo. Y hemos estado jugando al Stardew Valley a topísimo, que hacía ya casi una semana que no estaba mi granjita y esto no podía hacer. Y nada, ahora nos vamos a celebrar el Día de la Madre, que ya celebré el Día de la Madre con mi señora madre, pues hace unos cuantos vlogs. Pero eso fue el regalo que le hice yo a ella. Y ahora vamos a hacer el conjunto, que es celebrarlo todos juntos, comiendo ricamente en el chino en familia. Así que nada, os venís conmigo. Hoy nada, voy sencillita, voy con una camisa hace ya bastantes años de Primark, así como de, no sé si son gansos o cisnes, no sé qué son, los pantalones de Juan Clau y las Converse. Así que nada, ya estamos listos y nos vamos. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here. Me acabo de quitar los cascos y madre de mi vida, qué pelos se me quedan. Bueno, ya son las 7 de la tarde, además justo ahora, las 7 en punto. Y nada, he estado haciendo aquí un videito para TikTok y para Instagram y ya estoy como dinch y ya estoy en modo pijama. Aunque bueno, ahora en un par de horas tenemos que sacar a narizotas, así que me tocará pues volver a apañarme de calle. Pero bueno, la comida muy rica, todo ha estado correcto y ahora voy a ver si me apacento un ratito en el sofá mientras leo el segundo de Blackwater, que ya voy por la página 70, no cosas. Así que nada, ya hoy toca chill. Salgo de la habitación y aquí está Nara en momento relax máximo. Qué gustito está gorda. Es que te como. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. Son ya las 8 menos cuarto de la tarde y me he salido aquí un ratito fuera al seguir leyendo el dique, la segunda parte de Blackwater, que voy para la página 148 y como siempre en una buena compañía como es la de la mamarracha que acaba de comerse una chuche y aquí está conmigo. Así que nada, voy a seguir. Hoy está siendo un día bastante de chill. Mañana más tranquilamente os cuento, que además hoy es que no quiero enseñar la cara, hijos, que ni me maquillo ni nada y tengo un careto. Hoy es día de chill, de estar de tranqui y lo he hecho mañana, ya os cuento más tranquilamente y seguimos con nuestro buen blog. Ahora a seguir leyendo esta fantasía de libro, que la verdad que me está encantando la saga. I'm a ghost in these walls. Para ganar más, es lícito, me parece de puta madre, pero no digas que vas a ir, que es una buena oportunidad, que te encanta. Me encanta Simon Kane, una plataforma escojonuda. How I feel for her. Mirar lo que ha encontrado en la basura. Ya está, ha encontrado un peluche, bueno, en este caso un juguete de un cerdito, y ya se lo lleva para casa. Es una mamarracha. Tan contenta que va con su nuevo juguetito. Ya estamos en casita. Ahí está la mamarracha con su cerdito hecho mierda de plástico. Voy a lavárselo un poco. Te vas. Que lo tira, mamarracha. Toma, anda. Sin vergüenza. Es que es la señora de Diógenes. Cosa que ve en la basura que le llama la atención, cosa que se lleva. Que te como la cabeza. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't. Ya son casi las 3 de la tarde y acabo de terminar de hacer stream y voy a aprovechar mientras Carlos termina de hacer la comidita a apañarme estas buenas uñas y os enseño lo que me voy a poner. Y esta vez no voy a ponerme pegatinas, voy a coger este colorcito que me compré hace cosa de un año, creo que en Kiko. La verdad que... ¡Madre santa que la lío! La verdad que es súper bonito, así en azulinchi, y luego aquí tengo el top coat porque cuando se me seque el esmalte normal me voy a poner algún sticker de estos que me compré, que ya os enseñé, un poquito de Mickey, porque yo creo que eso de aquí no me pega ganará mucho. Los arcoíris, las cerecitas, esto no me pega mucho. Me pega más algo así y creo que voy a aprovechar, como estamos todavía en temporada que no llega el verano, a ponerme algo de esto y seguramente sea Mickey. Así que nada, vamos a proceder a pintarnos estas buenas uñas, que hace mil que no me pinto las uñas, porque ya sabes que me he aficionado a las pegatinas, pero me apetecía pintármelas. Así que vamos a ver qué tal me quedan, si no, esto es un desastre. Las tengo un poquito más largas de lo normal para que sean un poquito más graciosas y luego probamos los stickers, a ver qué tal. Así que venga, vamos a ponernos a ello. Little different than all the rest.
and wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream of, to someday find that vintage love. Ya he terminado, no me entusiasma la verdad cómo me ha quedado, me han quedado un poco desastre, porque este Mickey sí lo he puesto bien, pero este lo tengo ahí puesto como en un lateral porque al ir a ponerme la pegatina se ha levantado el esmalte y ya no he podido despegarlo de ahí, porque si levantaba la pegatina de ahí pues se me veía un agujero. Así que bueno, estos Mickeys han quedado un poco extraños y luego aquí me he puesto unas florecitas en estos de aquí, pero bueno, no es la mejor manicura del mundo universal. Podía haberme quedado mejor, ya me he puesto el top coat y me tenía que haber echado de hecho otra mano, yo creo, más de esmalte azul. He perdido práctica, chicas, que os voy a contar. Así que nada, ¿vosotros qué os parece? Un poco cuadro, la verdad. Sobre todo, esto me da bastante toque. Que no estén los Mickeys los dos bien puestos, que uno esté aquí en Burgos y otro en Cádiz, no me termina de convencer. Y bueno, las florecitas, las margaritas no han quedado ni tan mal. Ha quedado como ha quedado. Hacía mucho tiempo que no me había pintado las uñas y es lo que hay. Ni tan mal. Así de lejos, da el peo. Con las pegatinas es más fácil, es verdad. Pero bueno, voy poquito a poco cogiendo otra vez práctica, pintárselas de vez en cuando y con estos stickers yo creo que pueden quedar cosas muy chulitas. I kept on looking. But everyone's such a bore. Ya son las 6 de la tarde y nos vamos de merendola familiar. Ahora os cuento. Y nada, voy de hecho con el conjunto que me compré entero en Lefties. Voy con la camisa, ya sabéis que cuando me da por algo, pues ala, a lucirlo con todo el mundo que no lo ha visto. Y me he puesto los pantalones que me pillé. Me queda esto un pelín grande, pero tampoco mucho. Y luego las plataformeras para que no me arrastre el pantalón. Pero oye, ni tan mal. Ahora lo he cogido así, ojo. Maquillaje sencillito. Me he hecho una trencita, que ahora me ha dado por hacerme trencita. Me lo hice para el vídeo de 50 cosas sobre mí y ahora trenza todo el rato. No me enrollo más, que nos tenemos que ir primero a comprar al Pepco. Y ahora os cuento. Así que venga, vamos, que nos vamos. Sudden, you came through the door. At the next table. Ya hemos salido del Pepco. ¿Y cómo es esto? ¿El Pepco? Del Pepco, no, del Pepco. Es que vaya nombrecito, también te digo, que es el típico chino. Bueno, ya sabéis que es un chino 2.0. Y he ido allí para cogerle unas cositas porque vamos a ir a casa de mi prima, que ya ha acabado la casa y quería comprarle un par de chorraditas. Ahora os las enseño. Y el señor Carlos no había estado nunca y se ha vuelto crazy. Cuidado que Carlos ha atropellado a un señor. Es que ha sido un señor muy lento cruzando. El caso es que cuando me he querido dar cuenta, estaba detrás de mí con una cestita de estas carros y la tenía llena de guarrerías. ¿Cuántas cosas has cogido, Carlos? He perdido la cuenta. Pasillo 2 me ha vuelto loco. Tenía, vamos, podríamos hacer perfectamente un probando cosas nuevas, porque es verdad que ahí hay cosas como exportadas de otros sitios, de patatas y bebidas y otros sabores, pero se ha venido arribísima. Es que no, yo pensaba que veríamos una tienda de decoración. Entonces, cuando de repente empecé a ver todo eso y ha sido como, pero bueno, este engaño que... Te lo he dicho, que no tiene solamente decoración. Digo, tú pasa conmigo, que digo que vas a encontrar comida y se ha venido arribísima. Así que, un sinvergüenza, vamos para allá, que por cierto, nos ha tocado unos señores delante, que tenían que hacer una devolución y una cajera. ¡Qué madre de mi vida, qué lentitud! Dios. Siempre hay mala suerte con esas cosas. Es que es increíble, Debería, o sea, de verdad, debería haber, esto yo lo hablo por si hay alguien viendo este blog en algún momento de esta gente que opera de, ¿cómo se dice?, de servicio al público, uh-huh, ¿no? A consumidor. Servicio al consumidor y tiene colas. Haced una cola para lentos y otra para rápidos. Y si veis que, uy, este señor es muy lento, a otra cola directamente. Uh-huh. Y le dejamos la cola express, pero además que se vea pipireto. Lo que pasa es que casi todo el mundo creería que debería ir a la, cola rápida. Exacto. Por tanto, si te metes en la cola rápida y eres lento, te cobran y te ponen el cartel de lento para que todo el mundo sepa que no eres lento aunque tú creas que sí. O sea, no eres rápido aunque tú creas que sí. Es rapidísimo siempre. Yo creo que no funcionaría. Joder, macho. En fin, un desastre. Este señor, hemos salido con dos bolsas llenas de guarrerías que luego ya os enseñaré. Y ahora os voy a enseñar las cositas que les he cogido a su nueva casa, a estos sinvergüenzas de mis primos. Y nada, le he cogido dos chuminaditas. Una es una vela, así para afuera, que yo creo que es muy cookie, muy primaveral, muy de verano. Y esta taza monísima, que está a punto de cogérmela también para mí. Pues también ahora que es como muy verdacita, muy para salir al patio a tomarse algo fresquito. Dos chuminaditas, pero oye, una vela y una taza siempre es éxito asegurado, por lo menos para mí. Pues lo que os estaba comentando antes, que es eso, que vamos a ir a la casa de mi prima, bueno, de mis primos, porque ya os comenté que se habían comprado una casa y ya por fin han terminado de apañarla, de decorarla, reformas, etcétera. Entonces por eso he ido a comprarle un par de chuminaditas y nada, vamos a merendar con ellos. Y lo que a mí me gusta este plan, Carlos ahí tosiendo, que lo que me gusta a mí este plan, ¿por qué? Porque vas al golismeo casil, que yo no sé si a vosotros os gusta, pero a mí el golismeo casil me camela mucho. Así que planazo, ir a golismear una casa nueva y a merendar rico, o sea, una maravilla.
vida. Carlos, ¿qué te pasa, hijo? Hola, buenas tardes. Tengo tos. ¿Tienes un poquito de tos? Sí, pero ya estoy bien. Vale, ya se ha recuperado. Ya estoy en casica, son cerca de las 12. Bueno, cerca de las 12 no, más de las 12. Estoy muy cansada. Voy a ver si ya me desmaquillo esta buena cara, me lavo los dientes, hago mis estiramientos y ya a descansar, a seguir leyendo el segundo de Blackwater, que pensaba que me lo iba a acabar, pero ya como tarde, así que nada, mañana tocará terminarlo. Y mañana os enseñaré las cosetas de chucherías y guarrigas que hemos comprado en Pepco. Y también os voy a hacer senos mañana. Bueno, mañana no sé, porque mañana va a ser día de chill. Seguramente ya sea el lunes. Conociéndome seguramente sea el lunes, ya os haré haul de Pepco y os haré también un haul de los libros que me compré en la librería Locos, que todavía no os he enseñado los libros que cogí. Que bueno, la mayoría la verdad que son de Carlos. Yo me voy despidiendo por aquí y mañana vamos hablando, pero yo ya necesito descansar e ir a momir. Así que nada, hasta mañana. Acabo de terminar el segundo de Blackwater. Me ha encantado, le he dado 4 estrellas. Y ahora he subido aquí a mi habitación para coger el tercero. Así que nada, vamos a hacer un cambio. Cojo este y dejo este aquí. A ver si lo pongo bien. Qué bonitos son. Y ya voy a por el tercero. Me está de verdad encantando esta saga. No sé vosotros, pero de las portadas que hay, yo creo que esta es la mejor con diferencia. Me parece increíble. Así que nada, vamos a ponernos con ello y a ver qué tal. Pero es que hoy es día perfecto para seguir leyendo. Domingo, día del señor, hay que descansar, chicos. Hay que bañar a la cochi y le gusta tan poco. Venga, anda, te dejo ahí tranquila. Hala, bañaos a gusto y ahora vengo a secarte, gorda. Ay, madre, la cochichi. Qué poco te gusta que te bañen. Lleva toda la semana mosqueada. En cuanto ve a Carlos que se quita la ropa, se pone el pijama, lo que sea, se mete debajo del sofá. Lo pasa fatal. Pero si no te pasa nada, cariño. Aquí ya toca limpiarte, que hueles un poco a chetito. Cochichi. Venga. ¿Ya estás duchadita? Ala, pues espérate, voy a abrir la puerta y ahora salimos. ¿Qué vas a gorda? Vente para acá, que te tengo que secar. Fío, venga, sepa aquí, amarracha. Ay, ay, ay. Bueno, 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 los esperrondoncios. Ay, 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 ay. Hasta luego, hija. Luego ahí se queda ahí, ahí a gusto. Gordichi. Ay, que se ha caído el. Que lo he lavado eso y se ha caído. Venga, anda. Ya estamos a lunes y os voy a enseñar la comprita que hicimos en Pepco. Bueno, la compra que hizo Carlos, que se vino arribísima. Cogió estas tiras de bacon, que ya las ha probado él, pero no le he preguntado qué tal están. Yo me cogí esto, que lo conozco, que son los chetos con sabor ketchup, las rufles y el queso, los chetos de toda la vida,
y las campesinas. Y luego por aquí cogimos como estos chips de queso, Pedro Tortilla, me hace mucha gracia. Se busca Pedro Tortilla, maravilloso. Pues esto para dipear, pero con sabor a queso. Y luego patatas de la marca Risi, onduladas, con sabor York queso, a ver qué tal. Que me estoy dando cuenta ahora que Carlos cogió estas y yo cogí estas, las Ruffles. Así que así hacemos comparativas, porque son iguales, las Ruffles y las Risi. Luego estos aros de cebolla, que Carlos también ya veo que los ha catado, pero yo no los he probado. Esto que pone que es un snack, yo creo que son como palitos para dipear con sabor a cebolla. No lo sé, ya os contaré qué es, pero eso también lo cogimos. Luego de dulces cogimos Kit Kat, que hacía mucho que no cogíamos. Yo me pillé unos Kinder Bueno, que había tres y ya solamente queda uno. Carlos se cogió los After Eight, que yo no sé si soy fan o no de los After Eight, pero a mí no me gustan nada. Esa mezcla de chocolate y menta, no, pero a él le encanta. Luego este pack de 5 croissants relleno de chocolate, que Carlos ya se ha zampado el jodido 3. Y luego esto que lo comimos el otro día cuando estuvimos en casa de mi prima, lo prepararon ellos, yo no, pero nos lo ofreció la chica de la tienda cuando estábamos en la caja. Nos dijo, oye, tenéis este pack de 6 chocolatinas por, no sé si nos dijo 60 céntimos, y fue como, venga, ponlo. Y luego lo hemos estado cotillando y lo probaron ellos, y básicamente, aunque ponga aquí Thea Cakes, son bomboncitos de chocolate con leche rellenos de nube, de marshmallow, y dicen que está muy bien, que está muy rico. Yo no los he probado todavía, pero vamos, esto tiene pinta de ser una bomba de azúcar. Y esta fue la compra de Ansia y Gordillo que pillamos el otro día en el Pepco. Muy buenas, bonicos y bonicas mías. Tengo aquí para enseñaros, haceros un haul de las compritas que hicimos en la librería Locos, que no me he pasado por aquí para enseñaroslo. Pero como siempre, despedimos este buen vlog porque hoy estamos a lunes. Pero como siempre, vamos a hacernos ese momento charleta entre amigos, ese momento cafelito con Onoka. Así que llega ese momentito, ponte cómodo o cómoda y empezamos. Voy a ir directamente ya al turrón. Esta es la tienda que os he recomendado tantas veces, que se llama Red Read, y es una librería Locos de segunda mano, básicamente. Por cierto, son las 3 menos 10 y 10 minutos ahora stream. Como siempre yo, apurando, soy una golfilla, así que por eso tengo ya todo preparado. Tengo que bajar la persénica, pero ya lo tengo todo ready para empezar con el buen stream, que hoy que va a ser sorpresa para nadie, efectivamente, el Stardew Valley. Me cayó un mes. Vamos a enseñar las cositas que compramos. Es cierto que como yo me estoy comprando más libros actuales y estoy muy en modo lectora y estoy cogiendo demasiados libros, prácticamente todos los libros que cogimos en esa librería de segunda mano los cogió Carlos. Cogimos 5 libros en total, que nos salieron los 5 a 12 euros, así que muy bien. Y empiezo con este, que Carlos lo quería porque es un libro que le gusta mucho, que se llama La sombra del águila, de Arturo Pérez Reverte, y es una novela de humor entre una guerra que hay entre rusos y españoles, y por lo visto tanto mi padre como Carlos lo han leído ya varias veces y les parece súper divertido, y Carlos ya lo tenía comprado en su época pero lo perdió y dijo, pues mira, ya que lo he visto aquí lo voy a coger, y este es el primero que cogimos. Luego cogí este de Ernest Hemingway, pues básicamente la vida de este señor, París era una fiesta, un libro de música que se ha querido pillar el señor Carlonse, así que no os puedo contar más, pero bueno, le llamó la atención y lo ha cogido. Otro más de música, uno específicamente de Mahler, también otro músico. Y os digo, no os puedo contar mucho más porque estos libros los ha cogido el señor Carlonse, y como buen músico que es, pues ha cogido todo relacionado con la, efectivamente, música. Este que también es de música, pero es una novela de ficción, y lo escribió un hombre que se llama Máximo Pradera, que era un presentador, presentaba un programa por aquí, por la época de los 90, en un canal de televisión que se llamaba Canal Plus, o presentaba lo más Plus, y bueno, pues una novela, todo relacionado con el mundo de la música. Y el único libro que me pillé yo fue Memorias de Dune, porque sí, es un libro de Laura Gallego, yo que he leído muchísimos libros de esta autora porque me encanta, pues la trilogía suya, con la que se hizo más famosa, no me la he leído, y tenía los tres, porque me acuerdo yo que nos lo regalaron a Carlos y a mí unos amigos hace muchos años, y no sé la mudanza que pasó, pero nos quedamos con el tercero y no teníamos ni el primero ni el segundo. Y vi esta edición que me pareció como super cookie del círculo de lectores, y me la cogí, la verdad que está nuevecita. Y es verdad que antes de que Carlos se cogiera los otros cuatro, tuve en la mano dos libros, uno de Mary Higgins Clark, que es otra de mis autoras favoritas, de hecho en mi época jovenzuela gustaba mucho más Mary Higgins Clark que Agatha Christie, y vi uno de sus libros, no me acuerdo ahora mismo qué nombre tenía, pero me lo cogí y dije, perfecto. Y luego también estuve a punto, de hecho lo tuve en la mano, de llevarme otro de Camila Lagbert, porque también es otra autora típica de estas de thriller, y se llamaba La niña de la nieve, que también es una saga, y también estuve a punto de cogérmelo, los tuve los dos, pero bueno, como ya os digo, le dije a Carlos, llévatelos tú, porque yo al final al cabo me estoy comprando libros todos los meses, y digo, pues aprovecha tú y ya está. Y yo por mi parte solamente me cogí este, pero bueno, muy bien. Una librería que si os gustan así más los clásicos, tenéis que ir porque es una librería que está súper bien de precio y tenéis de todo tipo de libros. Y esos fueron los libricos que cogimos ahí en esa buena librería Locos, que como digo, os la recomiendo mogollón. Ir a bichearla, poner Red Read y bichear a ver si tenéis suerte y hay una por vuestro barrio o cerca de vuestra ciudad. Yo por mi parte sigo a tope con la saga Blackwater, ya voy por el tercero y voy más o menos por ahí. Ahí están las marcapáginas. Voy por la página 97 y que os voy a decir, es que me estaba flipando la
saga. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero ya estoy tanta metida en la familia de los Caske y con las cosas que están ya pasando misteriosas. De hecho, ayer por la noche me puse a leerlo, era como la 1:30 y sí que hubo ya un momento de terror, un momento en el que, bueno, una niña empezaba a tener movidas raras en una de las habitaciones con un armario y demás. Ya han empezado a pasar cosas, no son cosas claras, pero te empiezas a sugestionar mucho y os juro que yo me fui a la cama un poquito con miedo, con zustito, porque ya pasaba de, bueno, de un thriller a ya momentos que han pasado un poco ya más de terror y me está gustando, pero me está asustando también. Pero vamos, recomendadísimo. Y de hecho ya me he encargado los otros tres que me tienen que llegar hoy. Así que no os lo puedo enseñar porque son casi las 4 de la tarde y todavía no llega el repartidor, si no, os los enseñaba. Pero, aparte de las ediciones, que ya lo he dicho mil veces, los libros son increíbles. Luego otra cosita también más, que esta semana ya terminamos, bueno, la semana pasada terminamos la serie de Barry, la que me insistió Carlos tanto para ver. Y la verdad que muy gratamente sorprendida. Me dijo, oye, es una serie que te va a gustar mucho. Y es verdad. Y es cierto que empieza como con un punto más de comedia, más humorístico, y acaba de manera seria, pero de verdad merece mucho la pena. Es una serie ya que tiene sus añitos y tiene 4 temporadas, creo. Recomendadísima, la tenéis en HBO. Y luego también terminamos de ver ayer El Rey del Cachopo, que está en Netflix, que la acaban de estrenar. Y bueno, es un documental de 3 episodios hablando de este señor que está cucureta y que, bueno, se hizo famoso porque fue el rey del cachopo y a su novia, y bueno, pues por eso lo encerraron. Y ya os digo, si os gusta los True Crime, pues es otro más, pero bueno, es bastante basiquito, tampoco os lo recomiendo mil por mil, pero bueno, está entretenido. Si lo queréis ver, lo tenéis en Netflix. Y ahora ya sí que sí, hermosos y hermosas mías, me voy retirando por aquí. Espero de corazón, como siempre, que os guste este buen blog, un blog pues sencillito, contándoos mi vida. Así que, como siempre, os pido que pongáis un buen comentario, que me encanta leeros, un buen like para saber que os gustan estos buenos blogs, suscribiros que es totalmente gratis y estamos rozando los 2000 suscriptores, así que muchísimas gracias. Como siempre, quien haya llegado hasta el final, que deje ese buen emoticono para que yo lo sepa y así yo sé quién se ha quedado hasta el final. Y en serio, muchísimas, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima semana. Pero mientras, un besazo en vuestros hermosos codos y la próxima semana más y mejor.